A continuación tenemos la presentación del doctor Hugo Cerda. Él es docente prometeo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Bueno, esta es mi posición actual. A su vez yo tengo una posición en China que se llama Jinsha Scholar en inglés, ¿no? Que significa académico Jinshan. Jinshan es una palabra china y eran estos estudiosos chinos que en la Edad Media China enseñaban Confucio, Lao Tse. Yo tengo una post-PhD de Francia, de la Universidad de la Borgoña, un PhD en biología, especialidad en entomología del Imperial College en Londres, y tengo a su vez un máster en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. A mí lo que me interesa, ¿no? Lo que yo trabajo dentro de grado amplio de biotecnología y biodiversidad son las interacciones entre los insectos, en particular el manejo de las plagas. Ahora estoy buscando estos nuevos insecticidas botánicos y también estoy interesado en el uso de las técnicas moleculares para buscar los centros de origen de insectos plagas, que recientemente hemos tenido un éxito en eso, que espero que sea pues pronto un artículo en Science and Nature, que hemos encontrado el origen de un insecto plaga usando la filogeografía molecular. Bien, entonces cuando yo vine para el Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, megadiverso por área, es el más biodiverso, que es un país pequeño. Entonces había que intentar usar la biodiversidad, buscar en la biodiversidad algo para convertirlo en biotecnología, convertirlo en recursos, convertirlo en riqueza. Y casualmente ese pensamiento que tenía yo también era el del gobierno, y entonces me coincidió y me dio la posición de Prometeo. Y entonces yo propuse que buscáramos en la biodiversidad ecuatoriana posibles compuestos insecticidas botánicos. Como ustedes saben, la agricultura usa actualmente los insecticidas químicos, que han alcanzado pues un tope, y actualmente la sociedad a nivel mundial está buscando alternativas a eso, por la gran cantidad, por la contaminación a nivel ecosistémico y también a nivel humano. ¿La próxima? No, entonces voy a definir: un insecticida es un compuesto químico utilizado para matar insectos. No, el origen etimológico de la palabra insecticida deriva del latín y significa literalmente matar insectos, ¿no? Es un tipo de biocida. Entonces, lamentablemente, genera contaminación del aire, del agua, del suelo, impactando los organismos benéficos y la pérdida extensiva de biodiversidad, que hay algunos autores que esto está muy bien establecido, que yo he citado, ¿no? Entonces, para superar estos problemas se han propuesto bastantes tecnologías alternas, menos contaminantes. Desde hace muchos años, los agroecólogos y los que hacen una agricultura sustentable están diciendo esto, pero hoy en día también las transnacionales lo están diciendo, Monsanto, etcétera, ¿no? Syngenta. También ellos están empezando a vender enemigos naturales, estudiar hongos. Entonces, para superar estos problemas se han propuesto tecnologías alternas menos contaminantes dentro de una estrategia de manejo integrado de plagas. Entre estas alternativas se encuentra el uso de insecticidas botánicos, que fue lo que yo propuse. La próxima. Entonces, esto es como tradicionalmente, ¿no? Ahora lo moderno es precisamente buscar estos nuevos métodos de control de insectos. Lo que ya se sabe, ¿no? Y es que ya no es lo más moderno, ¿no? Es la biotecnología molecular, ¿no? Que es lo que está puesto, está tomado Monsanto, ¿no? La biotecnología molecular y la transgénesis. Ellos, por ejemplo, desarrollaron unas plantas que se llaman las BT crop, ¿no? Los cultivos que tienen el gen de BT. Y entonces aquí está explicado, ¿no? cómo ellos transforman la planta, toman el gen y lo introducen en muchísimas células, y en algunas células queda implantado, nunca saben dónde, ¿no? Dice, pero algunas plantas llegan a ser estables, otras son inestables, y las que son estables, ellos las, este es un maíz transgénico, ¿no? Con BT. Entonces esto está actualmente, hay muchísimas
países que lo usan, ¿no? En Ecuador no, Ecuador está prohibido por la constitución. No, entonces pero esto también tiene un límite, ¿no? También contamina, también tiene impacto sobre los organismos benéficos y es bastante cuestionado por la inestabilidad que tiene la posibilidad del cruce, el cruce horizontal. Más, no es lo que ahora se está investigando. Lo que se está investigando son alternativas a estos, ¿no? Se volvió, ¿no?, a lo que originalmente se usaba, que eran los enemigos naturales, y hay toda una ciencia que se está desarrollando actualmente en esto, incluido Monsanto, ¿no? Que ellos tampoco es que hayan abandonado su biotecnología molecular, sino que también están volviendo a los enemigos naturales, también modifican los enemigos naturales, los seleccionan para que sean más efectivos. La próxima. Bien, entonces esto es lo que se les cuestiona, ¿no? Si eran ellos, sí, si son inocuos, ¿no? Pero la verdad es que no, ¿no? Es que tiene un efecto. Aunque hay algunas informaciones de interés que a mí me parece que los transgénicos en algunos casos son mejores que tirar insecticida con avioneta, ¿no? Esto yo lo vi los experimentos, vi las pruebas y conversé con los investigadores que la hicieron, ¿no? Pero eso no es mejor que tener un sistema casi natural de control de insectos con la biodiversidad existente y con los enemigos naturales. Eso es aún mejor. Ahora, el tener las plantas genéticamente modificadas es un avance con respecto a tirar insecticida con avionetas, ¿no? Entonces ellos hicieron estudios de toxicología. Nutricionalmente, pues no afecta a la gente, por más que digan eso, ¿no? La proteína mití no afecta a la gente cuando está en el transgénico. Entonces ellos hicieron estas pruebas, ¿no? Bien, la próxima. Entonces aquí está, ¿no? ¿Qué alternativas hay? ¿Dónde va la biotecnología actualmente? Entonces, la biotecnología está tratando de crear organismos, mejorar los enemigos naturales, hacer que los enemigos naturales sean más perfeccionados. Y una de las cosas, bueno, hacen rotación de cultivos, hacen toda una ciencia allí que se está desarrollando en biotecnología para el control de los insectos plagas. La próxima. Entonces, se ve que hay muchas soluciones, ¿no? La rotación de cultivos, esto se está desarrollando mucho más científicamente. Siempre se ha hecho, ¿no? Son cosas que hacían los pueblos ancestrales. Entonces ahora esto se le está metiendo ecología, ¿no? Ecología científica, la rotación de cultivos. El control biológico de enemigos naturales nos está buscando, más que introducir enemigos naturales, los que ya existen, cómo hacerlos más eficientes. Y usar variedades naturalmente resistentes, en vez de buscar modificar genéticamente las variedades venden las compañías, se busca la variabilidad genética en los cultivos ancestrales y ahí se hace un montón de genética molecular en eso, ¿no? Que son nuestros pueblos originarios. Y también se está investigando esto. Hay un boom de papers de esto, que son los nuevos insecticidas blandos, o sea que se degraden rápidamente en la naturaleza, ¿no? O botánicos, que es donde yo hice mi propuesta, he estado trabajando los últimos años. ¿La próxima? No, pero ¿cuál es el principal problema? No, el principal problema es que se nos requiere una buena ciencia, está surgiendo esta ciencia, ¿no? Esta ciencia de esta ciencia y esta biotecnología para manejar los cultivos, ¿no? La ciencia de la biotecnología molecular está bien establecida, esta ciencia de la ecología y del manejo de los ecosistemas está naciendo con fuerza, pero todavía están en una seca. Entonces se requiere esta ciencia para esta nueva biotecnología, ¿no? Porque ahí hay varias cosas que se pueden manejar, ¿no? Hay gente que trabaja con el suelo, gente que trabaja con agua, hay gente que busca esto del germoplasma. En vez de modificar los genes que ya existen, bueno, vamos a ver los genes que la naturaleza misma ha producido en vez de estar haciendo la transgénesis, ¿no? Y hay una serie de manejo de los recursos productivos, ¿no? La diferenciación, se puede manejar temporal y espacialmente los cultivos para aumentar su eficiencia sin que tengamos que meter los organismos genéticamente modificados. Se pueden hacer cultivos en mosaico, se pueden solidificar, ¿no? Esto
se está empezando a hacer, y las transnacionales están empezando también a estudiarlo y a recomendarlo. No, entonces aquí está el control biológico natural. No, aquí están los insecticidas botánicos, ¿no? Hay productos veterinarios alternativos. Bien, entonces esto es, a grandes rasgos, lo que la biotecnología agrícola que está ahora surgiendo. La próxima. Bien, entonces ahora voy a entrar a lo que hice yo, ¿no? O sea, yo. Nosotros, ¿no? Hicimos nosotros. Nosotros presentamos este proyecto, ¿no? Que se llama Uso de Insecticidas Botánicos de la Amazonía Ecuatoriana, y lo probamos sobre el insecto plaga Puntella cilostela, y lo probamos sobre este homóptera, ¿no? Entonces hoy voy a presentar el resultado de laboratorio, semicampo y de campo experimental, los resultados que hemos tenido aquí en el Ecuador. ¿La próxima? No, entonces ya expliqué, ¿no?, que Ecuador presenta una gran biodiversidad vegetal que cabía esperar en su flora y en su fauna que hubieran compuestos que tuvieran propiedades insecticidas. Estos compuestos pueden ser metabolitos secundarios o esos compuestos de química orgánica con anillos o aldehídos, acetonas, o también péptidos, pequeños péptidos que pueden estar nunca, no descritos y nunca utilizados en la agricultura. Entonces este país es ideal para buscar eso. Entonces esto puede significar nuevos ahorros en divisas para el país, que el país importa muchísimo insecticidas químicos, ¿no? Es una de las... pues este es un país agrícola, tiene mucha agricultura, y esos insecticidas son importados, y da pena en un país que tiene tantos problemas con terremoto, esté gastando en ese veneno, ¿no?, que además envenena. Bien. No, entonces, bueno, si se desarrolla este conocimiento con plantas que no tienen ningún uso, significará una diversificación agrícola y fuentes de ingresos complementarios para las comunidades tradicionales o gente que está cerca de las plantas que tengan ese potencial bioinsecticida, y podrían surgir nuevas empresas agrícolas. La próxima. Entonces, Ecuador es muy, muy biodiverso. Entonces, también aquí en la sierra. Pero nosotros pensamos, ¿no?, en primer lugar en la Amazonía, porque es la diversidad en el ecosistema del bosque amazónico es más alta que la biodiversidad de los otros ecosistemas que se encuentran aquí en el Ecuador. O sea, ahí teníamos que buscarlo ahí, ¿no? Y para ver si encontramos los nuevos insecticidas botánicos. La próxima. Entonces, bien, ahora voy a introducir un poquito de teoría, ¿no? Esto estaría dentro de lo que nosotros llamaríamos ecología aplicada, ¿no? Estaría dentro de ecología, después dentro de ecología aplicada, después estaría dentro de una subdisciplina de ecología que se llama ecología química, que estudia las interacciones químicas entre los seres vivos, ¿no? Entre las interacciones químicas hay una que ustedes han oído, que las plantas interaccionan entre ellas, ¿no? Sueltan químicos. También la interacción química son las feromonas, los organismos se comunican mediante feromonas, ¿no? Y hay una interacción química que es la que voy a estudiar yo aquí, que es la planta. Las plantas producen compuestos químicos para matar los insectos, ¿no? Y entonces dentro de ese subteoría de la ecología química aplicada es que nos vamos a mover, ¿no? Porque los científicos hacemos estudios, generamos data, pero los data está dentro de teorías. Y entonces la teoría aquí era, teoría es ecología, ¿no?, ecología aplicada, ecología química aplicada, interacción planta-insecto. Allí están el conocimiento acerca de los compuestos químicos y cuándo se producen que matan insectos. La próxima. No, entonces aquí está, aquí veremos la ecología aplicada, o más preciso, ecología química aplicada a la agricultura. No, bueno, estas son las interacciones de ecología química, pueden estudiarse en ecosistemas naturales y en agroecosistemas, ¿no? Los agroecosistemas son los ecosistemas agrícolas. La próxima. Bien, entonces dentro de esa ecología química aplicada nosotros íbamos a buscar los insecticidas botánicos que potencialmente existen en la biodiversidad. El problema con la biodiversidad es que tú vas a la Amazonía e incluso aquí subes a las montañas, a los páramos, y hay muchas plantas, pero ¿cuáles son las plantas que sirven, no? ¿Qué es que pueden hacer esa planta? Y entonces la mayor parte que tú ves es ignoto, es desconocido.
Y tú sabías que buscar los insecticidas botánicos son plantas que contienen compuestos bioactivos que son repelentes de la oposición antialimentarios, mortales o deleterios para insectos plagas. Esto es lo que trabajan mucho los insecticidas botánicos, que ellos impiden que el insecto viponga, porque es repelente, no les gusta, no, o no se lo comen, no se comen la planta porque tiene insecticida botánico. Más que esto, más que sea mortal o deleterio, ¿no? Deleterio a veces son deleterios que el insecticida botánico afecta un poco al insecto plaga, no lo elimina, por eso se llama insecticidas blandos, porque no es bueno eliminar el insecto plaga completamente, porque aparece lo que se llama las plagas secundarias, por eso se usan los insecticidas blandos hoy en día. Cuando eliminas plaga, eso deja un nicho, ahí viene otra plaga, ¿no? Viene otra plaga. Entonces eso ha pasado con los BT, ¿no? Que son muy efectivos con los transgénicos BT. Entonces tienen que seguir usando los insecticidas químicos. ¿Por qué? Pues desapareció una plaga, ¿no? Pero aparece una nueva, lo que se llama plagas, que no estaban allí porque estaba la plaga dominante, que se llaman plagas secundarias. Con esto, con los insecticidas botánicos, la plaga se mantiene, porque solamente es antiovipositor, antialimentario, levemente deleterio. No, eso es lo que la teoría dice, y es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? O sea, un insecticida que no elimine completamente la plaga, pero que le baje su efecto, pero que la mantenga en el ecosistema para manejarla. ¿Ya la próxima? No, el insecticida botánico atrae cada vez más investigación a nivel mundial y el número de publicaciones acerca de ella ha crecido potencialmente en los últimos 20 años. No, esto se debe al agotamiento del sistema tradicional o químico del control de insectos y también al transgénico, ¿no? Porque han desarrollado resistencia a los insecticidas químicos y también resistencia a los insecticidas transgénicos, ¿no? El efecto perjudicial de la fauna benéfica, la salud humana y el alto costo que significa importarlos. Próxima. No, otra cosa muy importante que no he mencionado es que los insecticidas botánicos son producidos localmente. Son plantas que se va a hacer un extracto de la planta o se va a hacer la planta molida como polvo, ¿no? Y es una oportunidad que para tener un ahorro de divisas, ¿no? Y a su vez pueden certificar nuevas patentes provenientes de la biodiversidad. Pero el punto era que había que encontrarlos, ¿no? Hasta el momento no ha mostrado que se puedan encontrar. La próxima. Ya, entonces ahora vamos a entrar un poco a cómo los encontré. ¿Cómo los encontramos? ¿No? Entonces, nosotros probamos, para probar si tú tenías insecticida, podías probar con muchos insectos, ¿no? Hay muchos insectos plagas, incluso hay insectos que no son plagas, que lo usan también como organismo test, ¿no? Entonces nosotros usamos este organismo que es a veces el primero, a veces el segundo, que ha desarrollado más resistencia a insecticidas. Entonces, porque su genoma es altamente plástico y una gran capacidad de evolución y de desarrollo de la resistencia a los insecticidas. Próxima. Ya. Bien. Entonces, lo que primero teníamos que hacer, esto, como era la Amazonía, lo hicimos en Pastaza, en Puyo. Entonces ahí hay una universidad que se llama Universidad Estatal Amazónica. Entonces aquí voy a mostrar los resultados de la bioprospección. La bioprospección es cuando uno busca en la naturaleza alguna cosa que le interesa, ¿no? Y entonces nosotros, ellos tienen ahí un centro de investigación y posgrado que es realmente un gran pedazo de selva que tienen, ¿no? Que está protegida por la universidad. Y entonces allí, y junto con los investigadores, ¿no? Que hay allí, nosotros hicimos la búsqueda, colecta e identificación de taxonómica de las plantas que potencialmente pueden tener insecticidas. Entonces, lo que hacemos ahí, porque ahí, como dije, mucha biodiversidad, era probar todo lo que había. Entonces, desarrollamos un método rápido, ¿no? Como un screening, ¿no? Esto no lo inventé yo, por supuesto. Entonces, ¿cómo se hace en la bioprospección? ¿No? Tienes que hacer screening rápido de las plantas. Y entonces, nosotros hicimos un screening con aquí de los estudiantes de la Estatal Amazónica que trabajaron con nosotros. Hicimos bioensayos rápidos de mortalidad e inhibición de la conducta ovipositora. Y después de que hicimos este screening, ¿no? Había que hacer realmente una prueba de campo, ¿no? Una prueba de campo de estas plantas potencialmente
insecticidas botánicas. Eso no lo usa el Spoch, que tenía una agronomía respetable y conocida para que pues hacer los experimentos de campo. Los experimentos de campo tampoco son sencillos de hacer y se requería pues conocimiento, estudiantes, un campo especialmente preparado para eso, cosa que no se podía hacer en la Amazonía, ¿no? Entonces uno tiene que, para hacer un experimento tienes que moverte y aliarte, ¿no? Entonces no movimos para acá. Ya, entonces en el post se realizan las pruebas de campo y de semicampo los extractos bioactivos que habíamos descubierto en la laboratorio. La próxima. No, entonces, ¿cómo se preparan los extractos? ¿No? Muy sencillo. Se colecta en el campo, se cortan, se pesan, ¿no? Aquí están, se están pesando, se muele, ¿no? Se filtra y se deja en agua destilada por 48 horas. Nosotros usamos agua porque necesitamos saber si eso funcionaba. Más hay muchas formas de extraer los compuestos químicos, pero eso es para conocer la estructura química de los compuestos que se usan solventes con distintas polaridades. Próxima. Bien, entonces este es uno de los ensayos que hicimos en Puyo, para hacer un screening rápido. Entonces nosotros cortábamos una hoja de brócoli, poníamos larvas, lo sellábamos, poníamos esto aquí en distintos bloques, con réplicas, ¿no? Y entonces y hacíamos inmersión, ¿no? Inmersión aquí está el líquido del extracto acuoso, poníamos la hoja en el líquido y aquí la poníamos a secar. Sobre esa hoja poníamos las 5 larvas, ¿no? Y veíamos al final cuál era la mortalidad, cuál es el muerto. La próxima. Bien, entonces también vimos si los extractos evitaban que los insectos pusieran huevos. El problema con el cultivo es que el insecto viene, el insecto plaga, pone huevos sobre el tomate, sobre el brócoli, esos huevos se transforman en larva. Es una de las cosas que nos interesaba saber es si era antiovipositor. Entonces, para eso se inventó este aparato que se llama el ovipositómetro, que es cuántos huevos ovipone un insecto en un sistema con una hoja tratada y una hoja sin tratar, ¿no? Entonces el sistema muy sencillo, ahí están nuevamente las muchachas de Puyo. Entonces se ponían dos hojas de brásicas y se ponían el control, que es este el tratamiento, es la que tiene la planta, ¿no? Entonces aquí está el control que no tiene ningún tipo de líquido. Y cuando tú pones la hoja aquí en el líquido que tiene en la planta, el extracto. Y después ponías las dos hojas acá y ponías 40 adultos de este insecto que era altamente resistente a los insecticidas. Y después, a las 24 horas, sacas las hojas y cuentas el número de huevos, ¿no? Y con eso hace un estadístico. Entonces era una manera de saber si este líquido que estaba aquí era repelente para la oviposición. El otro experimento veía si era deleterio, no sé si se moría. La próxima. O sea, aquí hay, lo que tienen que mirar es aquí, esta columna, o sea, van a empezar unas tablas, lamentablemente. Entonces, aquí está el resultado de mortalidad de larvas de Clotilia cilostela, producida por los extractos acuosos de 20 plantas en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, aquí está mostrada solamente las 20 que resultaron, por eso la tabla es aún más larga y difícil de leer. Entonces aquí está la prueba estadística. Entonces el medio del porcentaje de larvas, la mortalidad de las larvas con los extractos de la planta, y este es el control. O sea, aquí se ve que algunas de estas plantas, ¿no? Aquí están los nombres científicos, estos nombres que están abajo son los nombres que le dan el quichua, ¿no? El quichua del selva. Entonces aquí, por ejemplo, puede ver que esta no produjo mucho efecto, la hermana no es lo mismo que si tiene, que está inmersa en el control, quiere decir que es agua sola, o si está inmersa en el control, en el extracto de la planta. Pero algunas sí tuvieron estas, ¿no? Que son estas cuatro, con las que nosotros hicimos después las pruebas de campo acá. Entonces, de todas las plantas que tuvimos, hubieron cuatro que resultaron positivas. Ya, la próxima. Para la mortalidad. Entonces este es el número de huevos, dice aquí media,
Diseño estándar del número de huevos puestos por los adultos hembras de Quiteria sinestela, en respuesta a diferentes extractos acuosos de cuatro plantas de la Amazonía ecuatoriana versus su control. Entonces aquí está el número de huevos que puso el control y el número de huevos que puso los extractos. Entonces aquí está la prueba estadística. Entonces aquí, por ejemplo, esta no es significativa. No, aquí puso 10.6, aquí puso más, ¿no? En el agua, pero la depresión estándar es muy grande y no te da, o te da el límite, te da 0.0547. Entonces nosotros tomamos en cuenta esas que sí son mucho más efectivas. Por ejemplo, esta es altamente repelente, que esta es una planta que se llama Yunga Panga, ¿no? Entonces ahora lo que hay que averiguar es por qué es altamente repelente, ¿no? Entonces aquí ponía 1.6 huevos de promedio para todas las réplicas que estaban en aquellos bloques que les mostré. Y entonces aquí está 37.6 en el caso que le ponías con agua. Entonces esta que está aquí es altamente repelente para los huevos. Entonces si se usa en un cultivo, no vas a matar la plaga, sencillamente la plaga no va a poner los huevos ahí. Ya, la próxima. Bien, entonces estas son las conclusiones que obtuvimos de primer año, ¿no? Entonces, estas plantas que están aquí, la Witteringia, la Diefenbachia y el Lonchocarpus, nos mostraron una alta mortalidad larvaria comparada con el control, y los bioensayos de los extractos acuosos de Clivalium, el Santosoma y la Witteringia fueron disuasivos de la conducta ovipositora. Es decir, encontramos unas plantas de toda la biodiversidad que había ahí que efectivamente, potencialmente podían ser insecticidas botánicas porque repelían la oviposición o producían mortalidad larvaria. La próxima. Bien, entonces había que pasar del laboratorio, de los screening, al campo. Entonces, hicimos una prueba. Antes de pasar al campo, hay una prueba que se llama el semicampo. Entonces, mientras más controlado es un experimento, mejor son los resultados, mejor es la respuesta a la pregunta, pero más inútiles. Porque la verdad es que la naturaleza es lo que existe, la complejidad. Pero uno tiene que ir desde lo más preciso, lo más controlado, para después tratar de comprender los resultados que tienen los experimentos verdaderamente de campo. Entonces primero hicimos una prueba de semicampo que fue la tesis de grado de la obra ingeniero Luis Ramos. ¿No? Entonces la próxima. O sea que aquí se muestra más o menos cómo él hizo. Vamos a ir pasando, ¿no? Todos estos experimentos, como pueden ver, no son costosos, pero sí son bien hechos de ciencia. Entonces aquí está. Él crió brócoli, no sé, aquí está como él plantó esto en unos tobos o baldes, ¿no? Él las protegió para que no hubiera ningún insecto, y aquí puso un áfido, que le llaman pulgón, ¿no? Y después él le hacía spray con el extracto y después contaba cuántos pulgones tenía vivos, cuántos pulgones tenía muertos con respecto al origen. Esa es la prueba, se llama el semicampo porque esto no es un campo, no está en la naturaleza realmente, está en uno de los invernaderos que hay aquí, estaba, ¿no? Y está protegido, que no haya ningún otro insecto que ataque. La próxima. Ah, entonces, bueno, aquí están resultados de ingeniero Ramos, ¿no? Entonces, próxima. Quedan todas las flechitas. Ajá, ahí esa flechita. Entonces aquí están había unos controles, no, vuelve para atrás. No, aquí están los controles. No, la próxima tiene que ser una flechita. Ajá, esto que está aquí. Hay dos tipos de controles, ¿no? Cuando ustedes todos saben lo que saben, ciencias, saben que todos tienen que tener controles. Estos son los Witteringias, ¿no? Diefenbachias, Clivalium, las plantas que nosotros habíamos estudiado y que habíamos visto que podían tener algún efecto insecticida. Entonces, tú le pones dos tipos de controles. Control negativo es cuando tú no tienes nada, ¿no? Agua solamente, o el jabón, que son este simbolito, ¿no? Que son naturalmente con los que tú tienes más pulgones, porque no le estás poniendo ningún insecticida. Y tienes que tener, ¿ves? Aquí están los que se llaman controles negativos, ¿no? Donde aquí está el número de individuos vivos que Luis contó, y esto es a lo largo de las evaluaciones que le hizo a lo largo del tiempo, en el eje de las series. Entonces, ¿y los controles positivos? No están apuntados aquí, pero los controles positivos están aquí abajo, ¿no? ¿Qué son los químicos? Es este, ¿no? Estos dos que están aquí
aquí abajo, esto contra aquí, aquí están estos sobre aquí. Gracias. Estos dos son los insecticidas, insecticidas químicos. Insecticidas químicos naturalmente como lo mejor. Matan, mira, mataron todo. ¿No? Eso es lo que hacen, su trabajo. ¿No? De paso matan todo lo demás que hay por ahí cerca cuando lo aplican en el campo. ¿No? Entonces esta es la mezcla de insecticidas botánicos que nosotros tenemos, los distintos, ¿no? A veces algunos funcionan mejor, a veces otros funcionan peor, ¿no? Porque pues, nosotros aún no sabemos qué son los compuestos químicos que están allí. Y también íbamos a buscar a la Amazonía, y eso es que caminaban nuestros colaboradores indígenas buscando las plantas. Y esas plantas tienen una variación química temporoespacial, se llaman quimiotipos. Aunque sea la misma especie, si tú la ubicas 500 metros, 600 metros, están otros condiciones de suelo, otra condición ecológica, y a veces producen más o menos de estos compuestos químicos que aún no sabemos cuáles son. Entonces, por eso es que se ve esta confusión, parece, ¿no? De que algunos insecticidas van más y van menos. Y eso que eran condiciones semicontroladas, ¿no? No, ahí no había lluvia, que en el campo fue, es aún más difícil de interpretar los resultados. La próxima. Bien, entonces, siguiente hicimos, ¿no? La prueba de campo. No, que lo hicieron la señorita Jessica Sánchez y Patricia Cruz, también de Spoch, que están a punto de prescribir de su tesis, ¿no? Y entonces todo esto tiene un procedimiento, que es el procedimiento clásico que utilizan para probar un insecticida. No, hay un diseño experimental, siembra, aplicación, conteo de las larvas, ellas contaron las larvas. Ellas midieron dos cosas. La señorita Sánchez contó el número de larvas vivas que habían allí. Así como el señor Ramos contaba también el número de insectos vivos que quedaban de la plaga. Pero la señorita Cruz, contó el número de benéficos. Es decir, las hormigas, ¿no? las mariquitas, los organismos que no eran del target supuesto del insecticida. Para compararlo con los controles negativos y positivos, ¿no? Que son los mismos, insecticidas químicos y algo. También la señorita Cruz midió el efecto fitotóxico. No, fitotóxico quiere decir que las plantas que nosotros echamos ahí, hacemos spray, puede ser que afecten a tu cultivo. Entonces ella midió la altura de la planta, el peso, la pella y el fruto. Saber si afectaba o no los extractos botánicos que no teníamos al mismo cultivo, al cultivo mismo, no a los benéficos ni a los insectos. Se realizaron dos o tres réplicas, aquí ya hicimos la segunda, nunca hicimos la tercera. Solo hicimos dos réplicas, se hace el análisis estadístico y bueno, la conclusión y la referencia. Entonces, ¿cómo se hace para un insecticida químico? ¿La próxima? Bien, entonces aquí se hizo un diseño de bloques al azar. Entonces, por ejemplo, entonces TSR1 significa la planta que es disimbio réplica 1, ¿no? Aquí está Cayampi réplica 3, habían 5 réplicas y se pusieron en un campo experimental. Ya, esto se llama diseño de bloques completamente aleatorizados. Con 5 réplicas. Entonces aquí. No toqué. La próxima. Aquí están algunas fotos de la señorita Patricia Cruz, la señorita Jessica, y él es un. El técnico, obrero de campo, que bueno, es él tiene otro cargo, pero es gracias a Dios hemos logrado que él pudiera colaborar, ¿no? Es un hombre que tiene mucho conocimiento de experimentos de campo. Estos experimentos, aunque parezca sencillo, son complicados. Todo es muy complicado para que salga bien. Entonces tuvimos que tener un equipo y tuvimos suerte de. Spoch tiene como de una escuela de agricultura antigua, entonces hay algunas personas que funcionan como técnicos de campo, aunque no tienen esa posición, lamentablemente. Entonces aquí, por ejemplo, están como lo que mostraba antes, los distintos bloques, ¿no? Aquí cuando se crían las plantas. Ya. Próximo. Entonces aquí está aplicando, la Jessica trabajando con ella. Entonces, a la próxima. Entonces aquí resultados. Entonces aquí están, ella hizo hasta 7 aplicaciones. No, entonces aquí están los distintos insecticidas botánicos y aquí está el control negativo y aquí está con insecticidas químicos. Nuevamente puedes ver, insecticidas químicos
muy fácil de interpretar, porque mató todo el mundo, ¿no? Y aquí tienes el agua, que es el control positivo, que es el que, bueno, no hay insecticida, a pesar de que tienen jabón, que es un poquito insecticida, es el repelente. Entonces ellos tienen un resultado más grande de larvas vivas de la putela, y que son las 7 aplicaciones que hizo. Y después vienen los nuestros, ¿no? Que como en el caso del señor Luis, pues en algunos casos no sirven para nada, como aquí, ¿no? Y en algunos casos sí controlaron más, como en estos casos, ¿no? O sea, en las condiciones de campo, se dio en general que tú separas los dos controles, pero no logras saber cuál de todos es el mejor. A veces es uno, a veces es otro. El insecticida. Y aquí es el efecto sobre los no target, ¿no? Los insectos y los organismos vivos que habían allí, que estaban en la planta, que no eran la plaga. Entonces aquí tienes el agua, este es el número de muertos. Se ve que el agua no elimina prácticamente a las avispas, ¿no? Y también ni a las hormigas. Ella miró solamente avispas y hormigas. Y aquí estos que están aquí son los distintos insecticidas botánicos. Bueno, para atrás, por favor. Entonces aquí está primera aplicación, segunda aplicación, ¿no? Y es el total. Si vemos el total, ¿no? Con el agua ella tuvo más avispitas y hormigas que el caso de los insecticidas químicos. Y estos son los distintos insecticidas botánicos. La próxima. Entonces aquí como una conclusión, ¿no? Sí, claro, sin embargo habría que siempre hacer más réplicas, ¿no? Pero ya es una conclusión que se está más o menos manteniendo, ¿no? Y es que con los insecticidas botánicos, en particular con estos tres, ¿no? Ellos funcionan, no tienen tanta mortalidad como el insecticida químico, pero tienen mucho más insecticidas benéficos. Entonces tienen menos insecticidas benéficos, pero producen más mortalidad. Próxima. No, entonces aún falta, ¿no? Aún falta, porque aunque hemos hecho esto, que es un aporte, ¿no? Y lo estamos tratando de publicar en una de las mejores revistas científicas, aunque es un aporte, aún no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Entonces, primero es que nosotros buscamos solo el pastazo, y entonces está todo el Ecuador, ¿no? Y efectivamente ahí pueden haber unos insecticidas botánicos mejores. O sea, antes de lanzarse a hacer la química y todo eso, sería bueno hacer un screening, al menos rápido, en algunas de las otras regiones, y no solamente en Pastaza. Después hay otra cosa muy importante, es que nosotros no hemos hecho la química de esto. O sea, se pudiera hacer una química muy sencilla, no quiere decir que se hizo un alcaloide, que se hizo un terpeno, como grupos grandes, ¿no? Pero después necesitamos saber realmente qué químico es. Después nosotros hay que desarrollar un método para conservar esa biodiversidad que nosotros hemos dicho que tiene valor, ¿no? Hay que proponer un banco de germoplasma para alguna de estas plantas, ¿no? Y después tampoco hay otra cosa que tampoco hemos hecho, y es que este conocimiento hay que transformarlo en un producto biotecnológico, ¿no? O sea, está bien, hicimos eso, se agarró a los estudiantes, pero eso no, o sea, el objetivo es transformar la biodiversidad en biotecnología, y entonces eso tampoco hemos hecho. Hemos especulado, hemos conversado, pero no hemos podido, todavía no hemos tenido la posibilidad de hacer ese desarrollo. La próxima. Entonces, sin embargo, que no lo hayamos hecho no significa que no lo vayamos a hacer, ¿no? Estamos trabajando sobre eso. Entonces, para eso, lo primero que hay que tener son los recursos. Entonces, hay un recurso que nosotros tenemos aprobado parcialmente, porque ahora esto todo es separado, pero en algún momento bajarán los recursos, que es una... El CNECI, que es el Estado ecuatoriano, nos aprobó a nosotros una nota conceptual, y vamos a seguir el procedimiento para que quizás dentro de un par de años nos bajen los recursos. Porque la biodiversidad no va a desaparecer. Y mientras tanto, cuando los investigadores que estamos interesados en esto tampoco desaparezcamos, esto se va a hacer. La próxima. Lo otro es que hay que hacer la química.
Entonces, eso es costoso, requiere especialistas, entonces requiere dinero. Entonces hicimos una alianza con este instituto, que el Instituto de Biología y Biodiversidad de la Universidad de Jagiellonian University en Polonia. Y ellos, con ellos presentamos una propuesta para trabajar con el Kew Garden, que es un jardín botánico muy importante que hay en Inglaterra, para, ahí está profesor Stephenson, que es el head, la cabeza del Departamento de Química Ecológica, y él es especializado en reconocer esos productos químicos secundarios, ¿no? Que no basta con que seas químico, además tienes que ser químico, es cumple para química. Entonces uno no puede decir voy a hacer esto si uno es ignorante de eso. Entonces sí, sí, entonces hay que buscar que realmente tenga papers publicados de eso, ¿no? Y puede decir, es un terpeno de la clase tal, porque hay familias de terpenos que viven en las plantas parecidas al género que tienes tú, entonces ellos saben de esto. Entonces había que buscar ese aliado. Entonces, con el dinero de esta gente, que esperemos que no sea una competencia, pero tenemos posibilidad de ganar, vamos a hacer esa química, en alianza, por supuesto, con algunos químicos ecuatorianos, ¿no? Que están en alianza con nosotros para esto. O sea, fueron están incluidos. Y algunos de estos deben ser. La próxima. Entonces después también hicimos otra alianza importante, que fundamos el Instituto Chino Ecuatoriano de Biodiversidad y Biotecnología, que es lo que hace este proyecto. No, pero eso va más allá de lo que yo hago, ¿no? Y entonces se hizo un instituto en el que comentó Cristian al principio, que fue el rector de la Universidad China, y todo hace un largo proceso muy burocrático que han hecho los distintos rectores de esta universidad que hemos tenido, hasta que hemos logrado pues que se den las 6 becas, que las becas van desde maestría a PhD, para trabajar, para que ecuatorianos trabajen en biotecnología agrícola y biodiversidad, junto con científicos chinos. No, la ventaja de hacerlo con China ahora es que China tiene dinero, es un país que está invirtiendo muy fuerte en ciencia y tecnología, y porque ellos creen que esa es una manera, y está resultando hasta ahora, de salir rápidamente de su desarrollo, invirtiendo en ciencia y tecnología en las universidades. No, y por supuesto, abriéndose, ¿no? O sea, olvidándose del maoísmo, que eso lo empezaron hace 20 años atrás. Que se olvidaron del maoísmo. Entonces ahora están invirtiendo fuertemente en ciencia y tecnología, y tienen dinero, y tienen la obligación del Estado chino, que tienen que internacionalizarse, buscar aliados a nivel internacional, y entonces yo tenía esa posición, que como dije al principio, pude hacer este enlace con ellos. Y entonces dan 6 becas por año, van a invertir $2 millones para movilidad, o sea, hay investigadores de allá para acá y de acá para allá, y vamos a iniciar con 6 proyectos que ya están designados y se están escribiendo ahora las propuestas. Ajá. ¿Próxima? Entonces vamos a hacer un pequeño video. No habrá película. Ajá. Ajá, entonces esta es la universidad con la que se hizo la alianza. Estas universidades, me cuenta una investigadora canadiense que conoce mucho, antes no había absolutamente nada. Y en los últimos 10, 15 años han crecido todos estos grupos de edificios. No, y ellos tienen una serie de anuncios oficiales. Coincidencias para ciencia, porque la verdad es que ellos son un mundo diferente, pero en ciencia es parecido, y las universidades parecidas también tienen decanatos, escuelas, investigadores, pero la cultura de ellos es la Confucio, la OCE, la comida, ¿no? Por acá está el Instituto de Ecología Aplicada, que es lo que yo suelo estar, ¿no?
aquí le tengo que dar mis clases. Esto es un algodón de laboratorio, yo hace mucho bioinformática y biología molecular, entonces son buenísimos. Entonces tienen muchísimos computadores, muchísimos software de bioinformática. Este otro profesor. Aquí ellos hicieron una ceremonia porque ellos secuenciaron el genoma de un insecto, que entonces en ese momento fue que yo se me ocurrió introducir eso se me ocurrió con dos más. introducir un proyecto para encontrar el centro del origen, dado que se conocía la secuencia de todo el genoma. Y hoy en día ya se secuenciaron 574 genomas completos de poblaciones de todo el mundo y se sabe de dónde se originó. Dicen que son uno de los comedores que ellos tienen. Estos son invernaderos, son los edificios. Ellos tienen un instituto de las abejas, muy interesante. Este es el famoso profesor Yu, que es yo, que es como mi jefe, es decir, mi esposo. Este es con el muchacho con el que hicimos el proyecto, que es un tesis doctoral, y él junto a otros, para separar una empresa también, se conocieron los 540 y tantos genomas de esta población de todo el mundo, y estuvo 2 meses y medio él corriendo un software en un conjunto de computadoras en serie. Y durante 2 meses y medio compararon todas las secuencias y ahora saben cuál es la secuencia original y pueden proponer cuál es el centro de origen. Entonces aquí los estudiantes. Ellos todavía no saben muchas cosas tradicionales, como esta gente que está ahí en la zona de la laguna. Aquí están los grupos de edificios. Esto es una plantación en Texas. Ellos hacen mucho control biológico y control natural. Porque el té no fue yo ese que sí. Esta es una calle. La comida, como ustedes saben, es extremadamente diversa y distinta, ¿no? Estos son otros dos doctores, esta dos chica brillante musulmana. Estos son otros doctores que hay. Todos mejores. Bien, hasta el próximo. Entonces ahora voy a hacer honor a los que participaron, si es que aparece. Bueno, parece que no sale la foto de Belén, ¿no? Bueno, pero ella fue la que hizo, es una de las estudiantes que ha estudiado el efecto de la herbicida, de alimentario y de repelencia opositora de estos extractos. No importa, si no se puede, no sale.
dice, no se puede mostrar imagen. No importa, si no está, no, bueno, una lástima. Aquí vamos a ver varias veces, ¿no? Lo mismo que presenté. Ok, bueno, no hay foto de ella por alguna razón, pero ella hizo esto. La próxima, después el señor Luis Ramos hizo este experimento de semicampo, donde probó los extractos en semicampo. Después la señorita Cristina Muñoz, que es de la Facultad de Ciencias, ella estudió el proceso de secado y filtración al cual se pasaba ese extracto, ¿no? Y cuáles eran las condiciones que estábamos usando, las condiciones óptimas. La próxima, ella ya es ingeniera. La señorita Cruz, ¿no? Es el que estudió sobre los enemigos naturales, está escribiendo ahora su tesis. Y la señorita Jessica estudió el efecto sobre la plaga de los extractos. Próxima. Hubieron dos colaboradores de campo, que sus fotos no aparecen, que es la gente de la Estatal Amazónica, que fueron dos, el señor Javier Huataca y el ingeniero Marcos. Próxima. Y del SPOSH en la parte de campo, que hay mucho de campo porque hay que buscar los extractos, que como no se cultivan, son plantas cultivadas, son silvestres, ellos tienen que ir junto con unos colaboradores que ellos tienen y caminar un buen montón para poder recoger una cantidad como para que nosotros pudiéramos hacer el experimento, es decir, kilos, ¿no? La próxima. Tampoco sale, muy importante, que es posh, encontré mi colega Carlos Carpio, que así fue mi contraparte técnica donde el proyecto Prometeo, y sigue siendo un gran colaborador de nuestro equipo, con el cual fundamos un centro aquí en Esposa, en la Facultad de Recursos Naturales, para el uso de métodos de control no contaminante de plagas. La próxima. Y Carolina, que ahora me está ayudando para pasar las plantas, que es la encargada de la laboratoria. Bueno, gracias por su atención. Si hay alguna pregunta. Uno es que la literatura está escrita, ¿no? Están escritas plantas que tienen propiedades insecticidas. Pero tú haces una revisión bibliográfica. Revisa, ¿no? La literatura, tú dices, revisas las plantas que están escritas en neotrópico, ¿no? O de zonas tropicales. Entonces hay una planta que está escrita. Entonces tú después vas y le dices a los botánicos, esa planta está por aquí, una parecida. Entonces ellos te dicen, generalmente dicen que no saben, ¿no? Lo primero que dicen, no, yo no sé nada de eso, eso no es mi género con el que yo trabajo, la familia con la que yo trabajo, ¿no? Y entonces dicen, porque la biodiversidad está en la. Entonces yo digo, no, pero esto tú tienes que insistir un rato. Y entonces, no, pero parecida de la misma familia, entonces el mismo, de la misma subfamilia, el mismo género. Entonces ellos te llevan y te dicen, bueno, este. Entonces, esta está aquí en la Amazonía. Entonces, un criterio que utilizas tú es
los criterios que utilizas tú. El primero es la vitrificación biográfica. Segundo criterio que utilizas es el estomotánico, que le pides a ellos que te digan, ¿no? En Ecuador hay varios buenos institutos, ¿no? Entonces ellos la biografía te apunta y ellos te dicen cuál es la guía. Y tú también les puedes preguntar a ellos, ¿no? El segundo criterio es que ellos tienen conocimiento y llevan muchos años trabajando con plantas. Ellos se han oído, ¿no? Incluso hay un herbario aquí en el Ecuador, que está en la Universidad de San Francisco, que se llama el herbario de las plantas útiles, o algo así. No, yo fui para él, porque ahí me entrevisté con el señor que era curador. Entonces él me dijo, pues Hugo, esta. No tenía, creo que tenía una de Amazonía, ¿no? Tenía otra de dos lados. Yo todavía no tengo. Entonces ese es el tercer criterio que utilizas. Le preguntas a la gente local, ¿no? Hay mucho conocimiento que no está sistematizado. Y entonces, y de eso te dio una lista como 30 plantas. No, nosotros de 30 hicimos 20. O sea, todavía quedaban 10 más. Lo hicimos. Ese fue como nosotros hicimos. No, que es como otra gente hace, además, que van, pagan locales y otras plantas de punta, ¿no? Yo no hice eso, no pagué a los indígenas, sino que pregunté eso. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Me llamo Ángel Sánchez y... ¿Dónde estás? Acá. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Este bioinsecticida, ¿a futuro puede solamente aplicarse a la mayoría de los cultivos o solamente son para cultivos específicos? Buena pregunta. No, estos insecticidas botánicos no sirven para matar insectos. Entonces, cada cultivo es un ecosistema, un agroecosistema. Ayer había este chico de Iquien, Pablo, que hablaba de que el ser humano es un ecosistema, lo cual es verdadero, ¿no? Que dentro del intestino tiene un ecosistema. Pero los cultivos naturalmente son un ecosistema. Cada ecosistema tiene una planta, ¿no? Y tiene los enemigos de la planta, que serían las plagas, y los benéficos que atacan a los enemigos, ¿no? Entonces hay una ecología allí. Una ecología. Entonces cada cultivo es distinto, cada insecto es distinto. Entonces, saber si para cuál va a servir estos insecticidas botánicos no se sabe aún, no se ha hecho. O sea, solo hemos probado con un cultivo, con un insecto. Lo que ocurre es que esto es un zono específico. Aunque los insecticidas botánicos tienen una mezcla de compuestos y actúan de esa forma más suave, no sirven para todos los cultivos, no en general, ¿no? Eso de que tienes una cosa que mata a un bicho y mata a todos los bichos, para eso no usa esta tecnología, ¿no? Esta tecnología es otra manera de pensar, más moderna. Eso de soy el primero de la lista y mato a todo el mundo, eso es siglo XX. Y eso es mucho daño, ¿no? Porque ellos sacaban un insecticida y mataba a todo, hasta la gente, pues. Entonces, esto es la idea, es que tú descubras un insecticida botánico que controlen algunas plagas, y esas plagas son para el cultivo brócoli o el cultivo maíz, ¿no? Y no para todo, no va a ser así. No va a ser una cosa que va a servir para todo. Ese tipo de pensamiento fue el pensamiento, pues, que nos ha llevado a donde estamos. Ahora tenemos que pensar en complejidad, pensar en pluralidad, es decir, y pensar en biodiversidad. Y eso requiere una matemática mucho más compleja y requiere que se trabaje en fenómenos mucho más complejos que descubrir un solo químico, modificarlo y que eso me mate a todo lo que hay ahí. Eso es lo que se hizo en el siglo XX. Pero eso está cambiando. Listo, muchas gracias. Señorita. Por ahí. Levanta la mano. Buenos días. Mi nombre es Joao Hernández, representante de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Y ¿el estudiante o profesor? Estudiante. Y mi pregunta es, de estos insecticidas biológicos, ¿aún no se conoce el mecanismo y modo de acción o están más relacionados con la etiología del insecto? Ya.
como te dije, de esto en particular no te puedo dar respuesta porque no sabemos los compuestos químicos que están ahí, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el conjunto de compuestos químicos que están allí hacen que el insecto no oviponga. Entonces, cuando el insecto no ovipone, es una respuesta conductual, tú manipulas la conducta del insecto. El insecto, para oviponer, él tiene una proboscis y también tiene sensores en las patas, sensores químicos. Entonces, cuando están en presencia del insecticida botánico, ellos dicen, no voy a oviponer aquí porque esto es venenoso para mi descendencia. Entonces, por eso no ovipone. Esos son mecanismos básicamente etológicos. Los mecanismos de los insecticidas químicos son mecanismos bioquímicos, fisiológicos. No, los insecticidas químicos envenenan. Los insecticidas químicos actúan sobre el sistema nervioso del insecto, lo bloquean. Estos insecticidas botánicos regulan, manipulan la conducta del insecto, más que matarlo. Aunque, por supuesto, también son deleterios, ¿no? Si tú los obligas a comerse esa planta que es insecticida botánico, se mueren también, viven menos. Pero lo que van a hacer es que no van a oviponer ahí, no van a comer ahí, se van a ir a otro lado. Es por lo cual se les estudia, por lo cual se les busca. Porque ellos no matan, repelen la plaga. Ese es el mecanismo de acción, básicamente un mecanismo conductual. Buenas tardes. Mi nombre es Janina Arias. ¿Dónde estás? Ajá. ¿Estudiante? ¿Profesor? De ingeniero. Ajá. Solo una consulta. En un ensayo vi que utilizaron como controles el agua y el jabón. Sí. Porque el jabón no podría ser un inhibidor. Claro. Lo que sí, fíjate. Ocurre cuando tú pones un insecticida o cualquier cosa sobre una planta que necesita un adherente. No, porque si no, tú pones, nosotros hacemos extractos acuosos, lo pones sobre la planta y eso se te va a escurrir. Entonces necesitamos un adherente. Entonces hay bastantes adherentes químicos, pero nosotros buscamos adherentes que no sean químicos, porque es el enfoque que estamos dando a la búsqueda de la biotecnología, biotecnología no química. Entonces usamos jabón. Ahora, el jabón sí tiene algún efecto sobre los insectos. No, por ejemplo, el jabón los insectos respiran por poros, entonces les tapa los poros con los cuales ellos respiran, el piráculo se les desahoga. No, también destruye la quitina, que es la capa externa de los insectos, que tiene un exoesqueleto. Entonces el jabón es neutro, tiene un efecto, no como un insecticida químico, pero sí es insecticida. Bueno, yo estoy por aquí en SPOSH, entonces, en la Facultad de Ciencias, también a veces estoy en la Facultad de Recursos Naturales. Pueden encontrarme, si no, pueden hablar con Carolina, que es mi asistente y esposa, que es mucho más amable que yo y más simpática. Gracias.